compañeras, compañeros. ¡Vamos, Colombo! Tenemos el gusto, el placer de recibir a nuestro candidato en este cierre de campaña acá, en la Casa de los Trabajadores. La mística peronista está en la calle. Ganemos en las urnas. Fiscalicemos, recojamos los votos, la decisión de nuestros ciudadanos. Vamos a pasar a iniciar este cierre dándole la palabra a la compañera que hoy acá en Berazategui encabeza la lista de concejales, Arlín Teixeira. Bienvenido a casa, a nuestro hogar, Berazategui. Es un gusto que hayan decidido hacer el cierre de campaña acá, en nuestro hogar, con Horacio, con Susi, con todos los compañeros. Nada, muy feliz. Vamos a recoger las urnas el domingo. Y nada. ¡Vamos, Ani! ¡Vamos! Bueno, le pedimos disculpas a todos los presentes, tuvimos que tener dos planes. El A y el B habíamos armado afuera y tuvimos que armar adentro. Pero no nos paró la lluvia, no nos paró la lluvia. ¡Porque somos peronistas! Quiero darle también la bienvenida a una compañera que luchó mucho, pero sigue estando, no está desaparecida, está con nosotros, está en la campaña y va a ser, y va a ser. Gracias por estar, Pimpi Colombo. Muchas gracias, compañeros, felicitaciones. Gracias, Horacio, gracias, Susana, Beto. Como siempre, están en la Casa de los Trabajadores, el mejor lugar para los peronistas y mucho más. Si tenemos que juntar toda la fuerza para que el domingo lo metamos así de cabeza y lleva la urna con la Susana para que vuelva a ver peronismo en la provincia de Buenos Aires y para que en la patria tengamos los 23 presidentes peronistas. Felicitaciones, compañeros. Queremos también agradecer la presencia de nuestro distrito y un compañero que todos nosotros hemos visto trabajar muchísimo en la primera sesión electoral, Alberto Visconti. Gracias por estar acá. Gracias, compañeros. Soy medio petizo, me voy a poner a punta de pie. Gracias a todos, compañeros. Es un enorme gusto para mí. Soy nacido en San Francisco Solano, así que somos casi vecinos. Mi viejo, uno de los primeros laburos que tuvo de chiquito, vieron que antes estudiaron a laburar y a los 15, 16 años lo mandaron a laburar y después de ese primer trabajo que tuvo decían, cuando nosotros decíamos, ¿qué te crees? ¿Que es fácil ensamblar vidrio? Él se enojaba como la puta madre porque había sido vidriero. Así que es un placer enorme y una emoción muy grande estar con ustedes. Y el domingo, compañeros, a reventar las urnas como dijo Pimpi. ¡Viva Perón, carajo! Bueno, qué lindo se está poniendo esto. Aparte con el compromiso de ser breves para que todos puedan hablar. Y tenemos el orgullo de tener un compañero que de la primera sesión electoral
hoy está representando a nuestra organización. Candidato, precandidato a diputado nacional, Julio Argentino Paiva. Compañeros, compañeras, el orden de los no altera el producto. No me dejaron terminar la frase. Bueno, buenas noches a todos. Hoy, la verdad que recobré la mística peronista. Hicimos 100 kilómetros de camino recorriendo los barrios bajo la lluvia con el compañero Guillermo Moreno, saludando a todos los vecinos que se acercaron para ver pasar el camión. Y cuando lo veían pasar, lo mirábamos en su rostro nosotros y se dibujaba una sonrisa. Los chicos salían, la gente emocionada. Y cuando pasaba el camión, estaba la frase: lo que quieran a Perón, que se suban al camión. Compañeros, gracias por estar. Y el domingo es la cita nuestra. El domingo no podemos fallar, compañeros. El domingo va a ser un gran día para nosotros. Va a ser un día peronista. Buenas noches a todos y muchas gracias. Bueno, también tenemos una compañera. ¡Para! Que vea que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Vita y Perón. Bueno, tenemos también que agradecer el acompañamiento a todos nosotros, a nuestro conductor, a Guillermo, por todos los distritos, por todas las zonas donde tuvo que ir, estuvo ella. Candidata, precandidata también, Mirta Pérez. Gracias. Bueno, feliz como todos nosotros. Ya terminamos esta primera etapa, queda el domingo todavía. Y vamos a trabajar muchísimo para seguir adelante. Y bueno, hoy fue un día espectacular, horrible de tiempo, pero espectacular porque ese camión anduvo por todos lados. Yo aguanté un tramo nada más. Pero Guillermo y el resto tuvieron toda la caravana en el camión. Es una felicidad muy grande tener todo esto que tenemos. Y esto lo construimos nosotros. Y lo construimos porque el peronismo tiene un conductor. Y ese conductor es Guillermo Moreno. Susi, Horacio, todos vamos a estar siempre trabajando para que esto siga adelante. Muchísimas gracias, vamos el domingo con todo, ¿eh? Tenemos también la presencia de una compañera que también la he visto acompañar a Guillermo en muchísimos actos, poniéndole todo a esta campaña, la compañera precandidata a diputada nacional, Marcela Ludueña. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Lo corrijo al conductor, precandidata a diputada provincial por la tercera sesión electoral. Más que nada agradecerles. La verdad que me encanta venir como gremialista a un lugar de la Casa de los Trabajadores, porque acá se respira peronismo, señores. También comentarles, hace poquito, el día 7 de este mes de septiembre, pero de 1947, gracias a una mujer que dijo un 22 de agosto que renunciaba a los honores, pero no renunciaba a la lucha, esa mujer, la banderada de los humildes, ese 7 de septiembre de 1947, ayudó a que se sancionara la ley del voto femenino. Imagínense ustedes, señores, con ese compromiso.
compromiso cívico que ahora tenemos las mujeres, y gracias a que Eva Perón podemos también participar en la política. Imagínense qué contenta que puedo estar yo en este momento, como todas las mujeres que son candidatas en la lista. Por eso, compañeros y compañeras, así como Evita dijo, volveré y seré millones, yo les digo, volveré el peronismo el día domingo, gracias a la mano de Guillermo Moreno, y seremos millones, compañeros. Muchas gracias. Bueno, tenemos 2 en 1. Candidato a diputado nacional, pero presidente de nuestro partido, Jaime Alves. Gracias por estar en nuestra casa. Hola. Para todos, para que vean lo que está pasando. Ayer me puse a ver TN, el programa este, como el de todos, a dos voces. Había 24 candidatos de capital en la provincia de Buenos Aires. Estaban de la izquierda, de la derecha, de más abajo, del otro lado. ¡No estaba Guillermo Moreno! ¿Y por qué creen que no estaba allí? ¿Por qué creen que no estaba Guillermo? ¿Por qué creen? ¡Porque somos ganadores! ¡Porque el peronismo está acá! Hay muchos que dicen que las urnas las vamos a reventar. No solamente las vamos a reventar el 12 de septiembre, el 14 de noviembre nos posesionamos para el gobierno del 23. Y todos ustedes, cada uno de ustedes, está haciendo historia y va a dar vuelta a la página de esta miseria que este gobierno y que el anterior nos metieron. Somos los únicos que podemos cambiar la historia de este país. Los comprometo a todos. Todos hemos luchado, hemos llegado hasta acá porque hubo un equipo, un gran equipo de compañeros que todos trabajaron. No alcanzaría el tiempo para dar los nombres, solamente quiero decirles que hay una banda de mujeres acá, terrible, y todas laburaron, todas. Los demás no la muestran. Nosotros sí, una más linda que la otra. Miren. ¿Qué tal? ¿Vio? Lindas las chicas. ¿Vio? Ojo que tienen dueño. No, pero no. No, le digo por tú. Está aquí, ¿eh? Bueno, compañero, le quiero dar la palabra. Al peronismo. Al peronismo. Al peronismo. Al peronismo. ¿Y por qué se creen que le pregunto dónde está el peronismo? Al peronismo. Bueno, gracias, compañeros. Los espero todos el domingo, que comienza esta batalla en todas las escuelas. Todos los fiscales que hoy estamos recibiendo, que van a participar, les puedo asegurar que son muchísimos, que van a fiscalizar, van a cuidar el voto nuestro. Le vamos a dar la gran paliza, no tengan la menor duda. ¡Vamos, Cambio! Y vamos a hacer gobierno a través del voto popular en democracia. Y estos van a entender a partir del 12 de septiembre lo que es la democracia. No marketing, esto es pueblo, esto es territorio. Cada uno laburó
en su territorio, me consta, lo vi, hicimos miles de kilómetros, salimos a los barrios, a las casas, empezamos de a 2, de a 4, de 40, de 400, de 4.000, 400.000, somos una orga, y esto es el peronismo, que no nos juega más. Gracias, compañero. Tenemos también el gusto, el placer de tener un compañero que ha caminado toda la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Rabanaque, primer candidato a diputado provincial. Vamos, bueno, compañeros, compañeras. Primero quiero agradecer a cada uno de ustedes. La cubro. Imposible. El candidato sexy, vamos. Con subirme al camión se me rompió el pantalón. Andando, estaba andando en camión y me subí. Y me di cuenta después de las 2 horas que se me había roto el pantalón. Sentí frío, empecé a sentir frío y ahí algo está pasando. Bueno, compañeros, compañeras, primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy acá presente. Quiero agradecer al Movimiento Obrero Organizado, a las 62 organizaciones, al Sindicato del Vidrio. Quiero agradecer a Horacio Valdés, a este compañero que tiene los cojones, que lo ves hasta la médula, que se ha comprometido. Y se ha comprometido con esta familia peronista, se ha comprometido con el mundo peronista, lo que recordará siempre esta parte del movimiento obrero, pero también la política y el movimiento nacional justicialista, por ser un hombre que ha tomado una decisión determinante. Voy a salir acá a levantar un hombre que es un patriota, que siente el peronismo para sacar este país adelante, que este es el compañero Guillermo Moreno. Quiero agradecer a Susana Ocampo, nuestra compañera de fórmula, a Guillermo Moreno. Quiero agradecerte, Beto, Beto, la verdad que armaste una organización, qué lindo quilombo, ese peronismo donde uno lo siente en la sangre, pero se te pone la piel, se te aliza la piel. A los compañeros de Horacio Valdés que llevan allá la percusión. Y bueno, la verdad que tuvimos un viaje de una caravana que nos pasó de todo. El chofer es un... La verdad que quiero ver a dónde está el chofer, porque el chofer es un campeón mundial. Bueno, compañeros, el domingo para nosotros es todo muy importante. Es tan importante que tenemos que meter claramente el orgullo en la urna, el compromiso en la urna. Tenemos que ser determinantes, tenemos que saber que para nosotros es muy importante qué es lo que nos pasa el domingo en este espacio político. Por eso, estos días, como estuvieron en los últimos días, necesito que salgan a hablar con sus familiares, con sus amigos, con los del gimnasio, con los de la universidad, con los de la primaria, repitiendo en boca a boca, hacer en cadena, darle el voto en mano. Este es un país que con este gobierno y el gobierno anterior no da para más. Vimos en esta caravana, como venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, la verdad mucha pobreza, mucha necesidad. Pero vi en el reconocimiento de muchos bonaerenses cuando pasábamos con el camión, avivando, levantando los brazos, encontrando en el compañero Guillermo una clara esperanza, una esperanza de luz. Que la mayoría eran todos trabajadores, la mayoría eran todos humildes. Ahí están nuestros votos, son los votos peronistas. Son los votos que el Juan Domingo Perón, desde los trabajadores, ha levantado una patria grande. Compañeras, compañeras, estamos en el principio de un gran comienzo.
cada uno de ustedes está escribiendo el prólogo de un gran libro. Nuestros nietos y bisnietos, cuando mañana lean este gran libro, serán ellos los que dirán que ustedes son parte de una gran historia. Son donde hombres y mujeres que devolvieron nuevamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. También el pueblo argentino y el movimiento peronista recordará a Guillermo Moreno como uno de los mejores presidentes que ha estado la República Argentina. Compañeros, compañeros, el domingo con fuerza, el domingo con mucha garra, las banderas del peronismo son como la bandera de los barcos frente a los vendavales. Cuanto más azotan los vientos, ellas más flamean. Nosotros, los militantes peronistas, somos como cada una de esas banderas. Cuando la oligarquía, el socialdemócrata más azota al pueblo, nosotros más nos comprometemos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Quiero decirle que hay un coche 205 que está tapando el garage de un vecino. Por favor, el propietario del coche, que en carácter urgente lo vaya a sacar. Después no vamos. 205. Bueno, todo el agradecimiento, la felicitación de el compañero Rabanate, y quiero decirle que formo parte de un equipo que conduce Horacio Valdés, y esa felicitación, Rodrigo, la voy a hacer extensiva a todos mis compañeros, los que están acá adentro, los que están afuera, que fueron parte de esta movilización. Esto fue un equipo dispuesto a dejar todo. Y si viene una felicitación de tu parte, es para todos nosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí, quiero presentar a una compañera que cuando fue invitada a participar en esta fórmula, en esta lista, la propusimos desde el Movimiento Obrero, agarró esa bandera y dijo sí, porque soy peronista, porque soy mamá, porque voy al supermercado como cualquier ama de casa y conozco los problemas de los vecinos. Nuestra compañera Susana Ocampo, candidata a diputada nacional. Buenas noches. Primero quiero agradecerles a todos y a cada uno que ha llegado hasta acá, hasta Berazategui, con este tiempo que realmente nos venía maltratando. Y bueno, pero acá estamos, así somos los peronistas, pero está el pueblo, no están los políticos de turno, está el pueblo aquí, de cada distrito. Hoy sentía mucha vergüenza porque todo el mundo cerraba el acto. Y yo veía que solamente eran entre ellos, los compañeros, solamente de fórmula. Pero no estaba el pueblo. Y acá está el pueblo. Acá están todos ustedes, los peronistas de Perón y Evita. Acá acompañando a Guillermo Moreno. Y que vamos a hacer una excelente elección el domingo. Y pongámosles todo lo que tengamos que poner. Anoche pensaba y me imaginaba, si vos tenés una familia de 5 o 6 y le das la boleta a los 5 o 6 y esos 5 o 6 se multiplican y la seguimos multiplicando, vamos a hacer un montón y nada ni nadie nos va a parar. Así que yo les agradezco enormemente, quiero agradecerle a mis compañeros del Sindicato Obrero del Vidrio, que acompañaron y están, a los compañeros de la 62 también, agradecerles por acompañarnos y están. A toda la militancia, a toda en general, a toda, quiero decirles muchísimas gracias y que el domingo nos vamos a poner, por supuesto, la camiseta para que en el 2023 Guillermo Moreno
sea nuestro presidente. Quiero también decirles que tengo una gran compañera, que es Marta Cascale, su esposa. Enormemente, yo sé el sacrificio que hemos hecho cada uno en nuestros lugares, muchísimo, lo sé. Nosotros no venimos detrás con una fuente que se fabrica billetes, nosotros lo hicimos todo a pulmón. Así que muchas gracias. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Guillermo Moreno! Tengo también el orgullo de estar con este micrófono y ser la palabra en estos momentos de muchos compañeros, como decía, que están a mi lado o en la calle. El sentimiento que yo expreso en mis palabras sé que es el sentimiento de ellos. Quizá lo pueden decir hasta mejor que yo, pero yo lo voy a presentar como lo siento. A nuestro conductor, a nuestro secretario general, a nuestro amigo, al secretario general de las 62 organizaciones peronistas, nuestro amigo, el negro, Horacio Valdés. Gracias, gracias hermanos, primos, familiares. Qué mal educado el ¿cómo se dice? El que anuncia, el anunciador. Que dijimos que las mujeres son hermosas, que la tenemos en cuenta. Y hoy hace 75 años que se decretó el voto femenino. Y tenemos una compañera de La Plata que no le dimos la palabra, candidata. En cuarto lugar, por la lista de diputados nacionales, Fabiana, tenía palabra a vos. Qué caballero, gracias, muchas gracias. Bueno, ya me conocen por los videos, muchos somos amigos de Facebook y todo eso. Yo simplemente quiero, primero, decir que la doctrina hace 70 años que está ahí y que este caballero tuvo la genial idea, la necesidad de tomarla, pero no solo tomarla como por ahí la han hecho otros a lo largo de la historia, un pedacito de aquí, un pedacito de allá, sino de punta a punta. Y no conforme con eso, empezó a educarnos a todos, que estábamos como pueblo dormidos, enojados, tristes. Así que yo personalmente, y creo que en nombre de la gran mayoría, primero agradecerte, Guillermo, el hecho de que hayas despertado a todo el pueblo y a toda la militancia. Yo hacía años que no pintaba un paredón, que no ponía un afiche. La verdad me sentía una piba de 20, así que eso te lo agradezco. Pero bueno, el sueño de Guillermo, que es peronizar al mundo, tiene sus etapas. La primera es haber logrado esto, despertar al pueblo, que estemos hoy todos con vos, con gran amor, con gran... La verdad que yo tengo una alegría enorme porque sé que estoy en el lugar y en el momento que tengo que estar. Y eso es lo que yo comunico a la gente de mi sector, que es porque puede ser peronista o no, pero yo lo que les digo es que lean la doctrina peronista porque se van a enamorar. Así que pronto vamos a empezar a peronizar a todos los que creen que no son peronistas. Las etapas, ya pasamos una, que es que estemos todos juntos acá. La segunda la tenemos el domingo, así que hay que meter ahí polenta. La tercera será en noviembre, con Guillermo, Susi y todos los que lleguemos al Congreso a trabajar por y para el pueblo. Y para mí, el camino, que tampoco termina ahí, es el 23, en donde
todos los que estamos acá, todos con los que hemos conversado, nos dicen, acá necesitamos en la Argentina alguien que tenga que poner lo que hay que poner. ¿Y qué hay que poner en este país? ¡Huevo! ¡Hay que poner huevo! Y para eso, Guillermo es el indicado. Así que es un honor estar con vos en la lista y es un honor estar con todos ustedes que son pueblo, que son militantes y que realmente somos los que vamos a poder llevar la felicidad. Un beso a todos, los quiero a todos. Ponele vos que sos camionero y andás de corbata, yo hoy podía haber estado en Tecnópolis, pero mis convicciones me dicen que no era mi lugar, que mi lugar estaba acá. Que el calor del poder es lindo cuando podés ayudar a los demás, si no, no tiene mucho sentido el calor del poder. Nosotros somos el peronismo y cada uno de ustedes ha sido elegido como un hombre que va a recuperar la historia del peronismo, que en el futuro serán aquellos hombres que tuvieron la audacia, la valentía y el coraje de juntarnos nuevamente y poner de pie este movimiento, porque vamos a ser actores secundarios. Se dirá de nosotros que un grupo de locos intentó lo que el pueblo necesitaba. Nos va a decir, guapo, y todos los que estamos acá, candidatos, vamos a ser actores secundarios de esta obra maravillosa que es el peronismo. El peronismo es el eje de todo esto, es el convocante, es el que va a hacer posible que tengamos la vida que soñamos cada uno de nosotros. He escuchado todos los candidatos, quieren que le diga la verdad, no nos equivocamos, hicimos bien hacer lo que hicimos. No cometimos pecado, porque nadie tenía una propuesta. El único que tiene una propuesta es el peronismo. ¿Y por qué? Porque el peronismo en sí mismo es un proyecto. El peronismo en sí mismo es un proyecto. Y yo le decía a Susi, hoy se lo voy a confesar, no te comprometas, no te comprometas a meter leyes que tengan que ver urgente con el tema de la salud, porque la Constitución lo dice. ¿Me equivoco, doctor, o no? Pero la educación también es parte de la Constitución. Entonces queremos impulsar una nueva ley de emergencia. Digo yo, che, estamos politiqueando. O está faltando presupuesto para llevar adelante lo que la Constitución dice. Porque falta el dinero. ¿Y por qué falta el dinero? Andate hasta Capital y de vuelta. Y vas a ver cientos de carteles de los dos frentes. Los dos frentes que tienen que ver entre sí mismos, no hay grieta. Son funcionales unos a los otros. Se han mezclado de la izquierda y la derecha, de un lado y del otro. Santini es un caradura. Dice que es peronista, Ritondo dice que es peronista, Pichetto dice que es peronista, Monzón dice que es peronista. ¿En serio me están hablando estos muchachos? No tienen idea. Somos los mayores productores de traidores por metro cuadrado en la Argentina. Entonces, compañero, cuando tenemos la posibilidad de elegir, el pueblo nunca se equivoca, el pueblo sabio. Y el pueblo sabe por qué está eligiendo a Guillermo. Guillermo tiene el óleo de Samuel, el necesario para conducir un espacio político que tenga doctrina, que tenga legado, que tenga la mística peronista, que tenga la revolución inconclusa, y que nosotros somos capaces de terminar esta historia. Esta historia se termina cuando se termina el hambre, cuando se termina la miseria, cuando haya educación. Estoy repitiendo lo que dicen los otros candidatos. Pero estoy diciendo, porque hoy el presidente, ¿sabe lo que decía?
sabemos lo que tenemos que hacer con la juventud. Sabemos cómo tenemos que crear trabajo, no nos chifre el presidente. Sabemos cómo tenemos que hacer otro. Digo, hijo de puta, ¿sí sabés por qué no lo hacés? Sí. Entonces, la verdad, no sé si me puse en contra de alguno de mis compañeros, nunca voy a hablar mal de un dirigente sindical. Dentro de los sindicatos está la reserva del peronismo necesaria para que nos aporten los votos también para construir este nuevo poder peronista que se pone de pie. Que no tenemos que dar un paso atrás, como decía el mío, si damos un paso para atrás para tomar carrera. No le tenemos miedo a nadie, tenemos la razón, tenemos el proyecto político, tenemos los hombres. ¿Qué le voy a preguntar a mi compañero? Ellos van como diputados. Y viste que el otro hicieron una competencia presidencial. Pusieron toda la plata. Va y habla el presidente, habla la vicepresidenta, habla la Reta, habla el Colorado, habla Macri. Muchachos, ¿en serio no nos están tomando el pelo ustedes? Si lo que vamos a elegir son diputados, y los diputados van a ser pura y concretamente lo que el pueblo le mande, porque los mandantes de los diputados somos el pueblo, tienen que hacer lo que decidimos el pueblo. No hay otra cosa para hacer. ¿A qué te vas a comprometer? Hay tipos que dicen, no vamos a pagar la deuda. Mirá cómo va a tener una banca en 252, che. Y que acá se hace lobby todo el tiempo. Pero que el lobby no se haga en contra de los que menos tienen. No llegamos a fin de mes. No llegamos a fin de mes. O las clases medias no llegan a fin de mes. Los chicos no van al colegio que quieren, al colegio que podemos. No le pueden comprar las zapatillas, no lo podéis llevar a comer pizza, no lo podéis llevar a McDonald's. Digo, entonces hay algo que está muy mal. El reparto de la riqueza es totalmente inequitativo. Digo, empecemos por las cosas comunes. Si hay una emergencia, que la emergencia no sea solamente para la salud y la educación. La primera de las emergencias tiene que ver con la salud de la criatura, con el hambre y con la miseria que están pasando. Porque es cierto que 7 de cada 10 chicos son pobres. Entonces, si nosotros que somos los papás nos callamos la boca y vamos todos en fila a votar progresismo, que el progresismo en la Argentina es una involución recesiva permanente. Cerraron 28.000 empresas y acá en este gobierno cerramos otras tantas. Y si abrimos una empresita, Guillermo, vos sabés de esto, la estamos subvencionando para mostrar que abrimos una empresa con 100 compañeros. Quiero decirle a todos mis compañeros que el domingo, si pueden, nos van a chorear. Si toda la vida chorearon, ¿por qué vamos a pensar que el domingo no lo vamos a hacer? ¿O no? Si se llevaron 100.000 millones, uno, el otro se llevó. Digo, muchachos, tengamos mucho cuidado, caminemos los colegios. No nos van a robar en la mesa, nos van a robar las boletas, nos van a robar la boleta, después la mesa no nos van a robar, porque entre bomberos no se van a pisar la manguera. Están tan enfrentados entre ellos mismos que no les pueden robar un voto ni por casualidad. Porque acá el campismo tiene 5 listas en Melazategui. 5 listas. Así que mientras se pelean ellos no te van a joder un voto. Así que con mi compañero, decirle que ya está, que todo se terminó, que nos cansamos, que el pueblo está cansado, que los que caminan en las fábricas, se lo digo a los que no van a las fábricas, la gente está muy enojada con el gobierno, muy, muy enojado con el gobierno, que estén enojados con lo de Cambiemos, que lo endeudaron y que lo cerraron, sería lógico. Pero están enojados con el gobierno que nosotros votamos la última vez. El gobierno que nos defraudó, porque cerró las puertas y no dejó participar al pueblo de las decisiones importantes que teníamos que tomar. Esta es la verdad. Entonces, el peronismo que tiene doctrina,
El peronismo que tiene doctrina y como es la doctrina social de la iglesia. Nosotros somos Francisco, muchachos. Lo que dice Francisco para nosotros es palabra sagrada. ¿Está claro lo que digo? Entonces, si Francisco estaba en contra de algunas cosas que legislaron para las minorías, nosotros lo queremos decir. No tenemos que avergonzarnos de decir, mirá, hemos optado por la vida nosotros. Optamos por la vida. Nosotros queremos a los niños. No queremos que nos tuviese. Nosotros queremos... Nuestras chicas tienen feminidad, las que están acá. No son feminazis. Feminidad. Amor, cariño. Y es cierto que el peronismo nunca sembramos odio nosotros. Nosotros sembramos amor. Nosotros andamos con nuestras mujeres para todos lados. Las llevamos a todos lados a nuestras mujeres. Porque las mujeres son protagonistas de la vida de cada una de las familias que tenemos en la Argentina, sino la más responsable de todas. Nosotros no solamente vamos, laburamos, venimos, traemos el sobre que manejan ellas de frente. La puta madre. No, por supuesto. Entonces nosotros queremos reivindicar a la mujer, y vuelvo a decir lo que dije recién. Hoy, hace 75 años que se aprobó la ley del voto femenino, y ningún candidato lo recordó. Le importa poco las mujeres. Es verso que esto que dice que la feminidad, que el feminismo, que patatín, que patatán. Acá tienen un lugar de lucha las mujeres. Acá tienen un lugar de decisión. Acá tienen un lugar de participación. Y si las mujeres, acá no hace falta que tengan el 50%, acá la mujer que sabe se puede llevar el 70%. ¿Cuál es el problema? Nosotros las mujeres no la medimos porque alguien sacó una ley para que vaya una u otra. Acá tienen calidad de persona, calidad de conocimiento, y esto es lo que dignifica a la mujer y que la hace sentir bien, su capacidad, su honestidad, su idoneidad. Entonces, mi compañero, no tenemos mucho que andar pensando, como lo dijo Susi, vayan casa por casa, vayan a ver a los parientes, que es lo último que nos queda, ¿viste? Los parientes esos que te putean por el Facebook, ¿no? Porque antes los primos, no veía un primo, lo abrazaba, lo quería. Ahora con el Facebook lo putea. El tipo está de un lado, vos estás del otro, ¿entendés? Y si le decís que sos candidato, no sabes qué hacer el tipo, ¿viste? Porque la envidia ha llegado a todos lados. Pero igual inténtelo con la tía, inténtelo con la abuela, inténtelo con el vecino que conoce nuestros pesares, y nosotros conocemos el de ellos. Nosotros sabemos dónde están los hijos de ellos. Nosotros sabemos que están en la esquina como los nuestros, como los tuyos. Y sabemos lo que hay que hacer. Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer con la juventud. Porque nosotros hemos peleado con Guille para que haya trasvasamiento generacional. Lo que construyamos dentro de este movimiento es para los jóvenes, no es para nosotros. Es para los jóvenes que tienen que levantar las banderas históricas del peronismo. Por eso los pibes tienen que ir a buscar a los compañeros y darle la boleta de Guillermo, darle la boleta de Anita Cámara-Zategui. Darle la de cada uno de los concejales de Alfonsina en Quilmes, que no es la primera candidata. Así que, che, el domingo vamos a sacar un número. La Susi ya me toca porque no quiere más. Cada vez que me toca es porque no quiere quiere más. ¿Escucha? Cada vez que te toque porque es viernes. ¿Ustedes saben lo que piensa Guillermo de los viernes a la noche? La pizza, el vino, fiesta, este peronismo. Entonces, el domingo no solamente contamos los votos. Les prometo que nosotros el domingo es una línea
de llegada y es una línea de partida. Díganme que sí. Es una línea de partida. El domingo es una línea de partida. El lunes diseñamos la campaña de lo que hacemos hasta que noviembre. Y nosotros, los votos que saquemos el domingo, somos el único movimiento que va a triplicar los votos. Y vas a ver que tengo razón en lo que digo. Cada vez va a haber más peronismo. No voy a decir que el mundo es peronista porque le robo el discurso a otro. Pero el peronismo en la Argentina, por lo menos, nosotros nos vamos a encargar de que tenga la vida que supo tener en los años históricos. Muchísimas gracias por este ratito. En serio lo que veo, che. En serio. Dejado los precandidatos conducir con alegría y tomando las últimas palabras de nuestro compañero, que es una línea de partida, diría que tampoco este es un cierre de campaña, estos son escalones que hemos subido todos juntos y llegamos a un descanso. Antes me olvidé de decirle algo que es muy importante. Por eso pedí la palabra nuevamente. Muchachos, por favor, que si no lo escuchan. Los frentes que se conformaron, los frentes electorales, tienen entre 15 y 18 partidos, cada uno integran esos frentes. Así se llaman Juntos por el Cargo o el Frente de Nadie. O el otro, Vamos con Nadie, no sé. Es el tema. La cuestión que nosotros, con un solo partido, o uno solo, y también con la integración de principios y valores, contra esos que tienen 15, 16, 17, 18 partidos, ¿se imaginan lo que le quiero decir? ¿Dónde está el peronismo, Alba? ¡Acá! ¿Dónde está el peronismo? Espere, muchacho. Estamos volviendo a cuando antiguamente fue la lista 2 del PJ. Y eso lo estamos haciendo nosotros, porque después, en el 23, vamos a recuperar el PJ, porque es nuestra casa peronista y vamos a sacar a patadas a todos los que nos ocuparon. Por eso hemos creado esto. Creamos esto porque nos estamos reproduciendo. Así dijo el general. Y yo me estoy reproduciendo. Gracias. Bueno, decía, tomando los conceptos de nuestros tres candidatos, conducir con alegría, y que esto, decía el compañero Valdés, es un punto de partida, es un punto de llegada y es un punto de partida. Decía que esto no es un cierre de campaña, es el primer descanso de esta escalera que estamos subiendo. Y de acuerdo a lo que venimos escuchando, tenemos toda la intención de peronizar la Argentina y peronizar el mundo. Y para eso tenemos los mejores hombres y tenemos nuestro mejor conductor. Desde Berazategui al mundo, Guillermo Moreno. Vamos a volver, vamos a volver.
compañeros, compañeras, gracias. Gracias por este cierre de campaña que estamos haciendo. Gracias por haber trabajado como trabajaron, por haberse organizado y por haberse adoctrinado. Decíamos ayer en el acto de la primera que hubiese sido un acto sustantivo, ¿eh? Hubiésemos llenado ese club ferro de Merlo. Eran 3.000, 4.000 compañeros, no lo pudimos hacer, que hace Córdoba, como anda nuestra compañera de Córdoba, el presidente del partido. Lo hubiésemos llenado, suspendimos el acto, hicimos una conferencia de prensa y cuando llegué había 500, 600, 700 compañeros. O sea que si no hubiese llovido ayer llenábamos ese estadio y alguna foto hubiese aparecido en los diarios y se hubiesen sorprendido. Porque contra los actos que están haciendo ellos, nosotros nos instalamos en el alma del pueblo. Lo vimos hoy en la caravana. Pero aparte de lo que dijo Piva, tenemos dos Pivas, ¿eh? Uno en San Martín y tenemos otro en Matanza. Es muy divertido esto. Ahí está, ahí, de Matanza está ahí. Ahí me venía a presentar al otro Piva, es que no lo conoce. Vení, ¿dónde está el otro? Paiva, perdón, no Piva. ¿Dónde está? ¿Se fue Paiva? Vení porque no lo conocé. Ese es el otro, mirá. Esos son. Tenemos dos por uno. En San Martín, nuestro candidato diputado es Paiva del Vidrio. Y cuando cruzamos por la Matanza es Paiva de la Matanza. Es bien divertido. Pero tiene el mismo apellido. Pero les decía. Le decía, en la caravana hubo lugares que no fue mejor, que no fue mejor que no. Miren, ¿dónde no fue bien? ¿Dónde no fue muy bien? ¿Dónde nos saludaban de todos lados? ¿Dónde era? No fue muy bien donde todavía había trabajo. Donde había negocios abiertos, donde había talleres, donde había gente que se le rebuscaba, donde había peluquería, donde estaban los que vendían caro, donde todavía estaban los que trabajaban, nos fue muy bien. Y nos pedían con la vista volver. En otros lugares, en la Matanza profunda, nos demoramos mucho en la Matanza, ¿eh? Por eso llegamos tarde. Pero teníamos que pasar por la Matanza, son 1.800.000 de la quinta provincia. La Matanza, está bien, cuenten después cada uno lo que tiene el padrón, así sea Merlo que es grande, o Malvina que es grande, o Moreno que es grande. 1.800.000 es la Matanza. Así que valió la pena demorarnos, le pedimos disculpas a todos los compañeros, pero cuando íbamos por los lugares muy humildes de la Matanza, nos miraban y miraban para abajo, no nos mantenían la mirada. Claro, ahí no hay trabajo, muchacho. Ahí no te ganás el pan con el sudor de tu frente. Y ahí lo que te están diciendo es que estamos complicados. Estamos con vos, pero no lo podemos decir. Estamos con ustedes, no lo podemos decir. Se notó que no eran hombres libres, muchacho. No eran mujeres. Miren, es la primera vez que nos pasa esto en campaña. El peronismo siempre hizo hombres y mujeres libres. Los momentos de mayor lucha de nuestro pueblo era cuando había dos puntos de desocupación y era el mejor salario de Latinoamérica. Y no nos aguantábamos a los milicos y se lo hicimos saber. Hoy, cuando pasamos por los lugares donde había trabajo, la gente, el pueblo te miraba, te abrazaba, te decía volver.
cuando pasamos por los otros lugares, te decían, ahí estamos, pero no te lo puedo manifestar. Y esto nunca nos pasó. Por eso hubo momentos de más alegría y de menos alegría en la caravana. Porque nosotros somos eso, somos lo que nos expresamos y somos transparentes. Por eso nosotros salimos a predicar que queremos hombres y mujeres libres. Hicimos una consigna para estos que buscan la libertad, que decís que si buscan la libertad y quieren a la patria, no hay otra alternativa que ser peronista. Capaz que todavía no se dieron cuenta. Y es nuestro trabajo, a partir del lunes, que se empiecen a dar cuenta. Nosotros hicimos una campaña hasta hoy. Lo pensamos con Valdés, lo pensamos con los compañeros, lo pensamos con Alper, medimos los recursos que teníamos. Y por los recursos que teníamos, y sabiendo que nos iban a quitar todos los medios, yo pensé que nos iban a quitar los medios de comunicación, estoy diciendo, mucho más los medios. Hubo por lo menos dos canales que más o menos nos dejaron caminar. Nos pelean todo lo que quieren, pero nos dejaron caminar. Yo pensé que iba a ser generalizado. No pudimos más, pero en los canales de aire ninguno nos invitó. Sabíamos que eso iba a pasar. Y teníamos que decidir dónde volcábamos los pequeños recursos que teníamos. Y entonces dijimos, vamos a hacer como el acero, que cuando lo abollan, si uno lo calienta, recupera la memoria, los viejos chapistas, ¿no? Entonces, si íbamos a predicar con nuestra doctrina, teníamos que ir por el peronismo, porque era tocando un poquito y iban a reaccionar. Y eso fue lo que hicimos. Tocamos al peronista un poquito y reaccionó. ¿Por qué nos damos cuenta que reaccionó? Porque lo vimos en nuestros spots. Están enloquecidos tratando que les cuente cuál es el grupo de creativo que tengo. Moreno, dígame quién es su grupo de creativo. Militancia, Guillermo, de militancia. Yo le digo, no es que te lo quiero ocultar. No lo conozco, conozco a alguno. Los demás florecieron las flores. Cuando florecen las flores y naturalmente salen esas obras de arte, es que nosotros golpeamos en el alma que teníamos que golpear. Mire, si nosotros con los poquitos recursos que teníamos salíamos a hablarle al conjunto del pueblo, y quizás íbamos a discutir con los dos oficialismos, y ellos con muchísimo más recursos. Comparen la cantidad de carteles que hay de ellos en la calle, pasacalle, propaganda, con lo nuestro. Sin embargo, cuando salen a elegir la mejor campaña, eligen la nuestra. Bueno, porque tuvimos la virtud de recuperar la doctrina, que es para lo que sirven las elecciones. Ellos tratan de ocultar la doctrina porque quieren que el pueblo deje de comunicarse. El pueblo se comunica con la doctrina peronista, muchachos. El pueblo habla entre sí con la doctrina peronista. Si le cortan la doctrina, el pueblo queda incomunicado. Por eso el presidente dice, está bien lo que hace esa maestra, porque les abre la cabeza. ¿Cómo les abre la cabeza? Nosotros no le abrimos la cabeza al pueblo, ni le ponemos adjetivos como lamentablemente le puso la madre de un candidato. Para nosotros lo mejor que tenemos es el pueblo con su doctrina, con su doctrina, con la doctrina peronista. Y nosotros salimos a recuperar esa memoria, la querían ocultar, y nosotros hicimos una campaña profundamente doctrinaria. Y que estemos todos acá es la señal que también nos organizamos. Con organización y con doctrina, la masa se transforma en pueblo.
y ahí ya es otra cosa, empezamos a hablar otro idioma. Miren. No, eso porque va a llover. No llegamos ya a no, no, pero eso no trae suerte, esa trae suerte. Esa trae, no la trae, no la gana, dejale, no, no, es como un colibrí más chiquito, pero le decíamos los helicópteros nosotros cuando éramos. Pero esa. Esa trae suerte, muchachos, déjenla. Aparte a veces dice que trae la lluvia, pero trae suerte, ya la lluvia. Déjenlo, déjenlo que miren. Nosotros adoctrinamos, recuperamos la doctrina y recuperamos la capacidad de organización. Querían destruir al peronismo, que el pueblo se olvidara del peronismo, y nosotros lo hicimos reverdecer. Ya solo por eso hoy nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Solamente por eso nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, porque volvimos a construir un proyecto colectivo, con organización y con doctrina. Ahora el domingo tenemos elecciones y encima nos va a ir razonablemente bien. Nadie sabe, como miren, las encuestas se están viniendo con 5 puntos de rol muestral, 5 o 6 puntos. O sea que si vos sacás 5 puntos, te podés sacar 10 o 0. Es un absurdo, por eso los encuestadores están hablando como hablan. La verdad la vamos a ver el domingo. Ahora, todos sentimos que vamos a empezar a ser parte de la vuelta de página de la política argentina. Y ahí se abre un horizonte que hay que hablarlo, hay que hablarlo. Porque quizá estas elecciones, no porque estén en juego cargos, sino porque se da vuelta a la página de la política, terminan siendo más importantes que las generales. Y no nos podemos hacer los tontos. Las PASO anteriores, las últimas PASO, fueron más importantes que las generales. De hecho, llevan a que el antiguo presidente diga: mi gobierno terminó en agosto. En reportaje público ha dicho: mi gobierno terminó en agosto. Estas PASO pueden ser también un antes y un después. Y nosotros estamos preparados. No solo hicimos una campaña doctrinaria, no solo hicimos una campaña organizándonos, sino que hicimos una campaña donde fuimos puliendo nuestros planes, programas y proyectos. Por eso el peronismo en general nos está mirando. Porque yo también tengo la obligación de decirle a mis compañeros del alma que este equipo que ha conformado esta campaña extraordinaria también tiene los mejores equipos de gobierno para la Argentina. Y lo digo con conocimiento de causa. Los conozco a todos. Conozco a todos los equipos de gobierno. Juntos, y conozco a todos los equipos de gobierno del Frente de Todos. El mejor equipo de gobierno para la Argentina también está aquí. Y esto nos da mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Alguna vez dijimos: duerman, pero no muy profundo. Háganle caso al Evangelio que dice que por ahí pasa Jesucristo por la puerta y estás tan dormido que no te das cuenta. Acá son una pelotita de nervios. Sabemos lo que está aconteciendo en la Argentina. Lo empezamos a hablar hace una semana atrás y ahora hay algunos hechos que se están produciendo que nos vuelven a dar la razón. Por eso digo, el lunes 13 va a ser un día que se va a hablar en general, se van a hacer los análisis, se va a ver lo que pasó en la elección, y sea Pato Gallareta, nosotros sabemos que estamos preparados para iniciar la campaña con destino a noviembre, pero también estamos informados
de las cosas que pueden llegar a acontecer si acontecen. Porque nos organizamos y estamos en condiciones de coordinando con voz de mando. Esa es la organización. Sabemos que a cualquier titular de diario nosotros estamos preparados. Y para los titulares del lunes, del martes, del miércoles también estamos preparados. Y sobre ese proceso que nosotros empezamos a construir. Y en ese proceso que empezamos a construir, va a haber un cambio cualitativo en nuestra campaña. La primera etapa fue con profundidad hablarle al núcleo duro del peronismo, porque con el núcleo duro del peronismo nosotros pasábamos las PASO. Nosotros pasábamos las PASO. A mí también me toca. Están preocupados, pero dejémoslo para mañana. Igual vamos para atrás. Pero, ahora empieza una campaña distinta. Porque empezamos a hablar de la actitud de este equipo en términos de gobernanza. Nosotros vamos a ser la garantía de gobernabilidad de la Argentina. Nosotros. Y esta es una responsabilidad superior. Al margen de la cantidad de votos que saquemos, nosotros somos la garantía de gobernabilidad de la República Argentina. Porque los otros dos van a estar en dispersión. Los otros dos espacios políticos entran en dispersión. Y nosotros somos los que estamos en condiciones de generar la fuerza centrípeta en todos los espacios territoriales. Entonces, la calidad de la campaña cambia. Desplegamos las alas y le empezamos a hablar al conjunto. En ese conjunto hay dos espacios determinantes: el movimiento obrero organizado y los empresarios. Recién lo estaba buscando asilo, pero subió, se bajó. Están con el pueblo. Ah, ahí está. Con la bueno, paloma, con la paloma. Ahí está, porque tú, yo te vi subir. Sí, pero me hicieron una nota, también tenemos que laburar para apuntar votos. Está bien. Entonces, lo estaba buscando a Ciro. Lo estaba buscando a Ciro, porque los dos espacios centrales que garantizan la gobernanza son el movimiento obrero organizado y los empresarios. Ciro, que encabeza la lista de diputados de la octava, a su vez es el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Sepa y todos unos nombres. Pero es un empresario extremadamente representativo de la gremial empresaria, cuya voz va a ser muy relevante porque va a empezar a ser la voz de los empresarios, de la misma manera que Valdés va a empezar a ser la voz del movimiento obrero organizado. Y acá viene un problema muy grave para Valdés, porque deja de ser el militante que fue hasta ahora y que decía: total, soy el militante, nadie me echa, ustedes son los dirigentes, ustedes son los diputados. Para empezar a ser el punto de atracción del movimiento obrero organizado, porque la política que nosotros expresamos dice que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores a través de su dirigencia. No decimos la gobernanza de la Argentina está en la estructura de cuadro político que integra, muchachos, los cuadros políticos, no, están en las dos estructuras permanentes de la Argentina, el movimiento obrero organizado y los empresarios. Y en los dos tenemos extraordinarios dirigentes. Este discurso es
complementario de la territorialidad de nuestros militantes políticos. Nuestros militantes políticos y territoriales son muy importantes, garantizan la elección. La gobernabilidad se garantiza con los empresarios y con los trabajadores. No hay modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, que así se llama nuestro modelo. Modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, si no lo hacen propios los dirigentes empresarios y los dirigentes sindicales. Si no lo hacen propio, es solamente una expresión intelectual. Mejor o peor, con consistencia interna para ser debatidos en los cafés estudiantiles, en los cafetines o en esos pretendidos núcleos de la inteligencia argentina. Pero nunca van a ser puestos en práctica. El modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción que va a ser grande a nuestra patria solo se va a poder implementar si lo hacen propios los dirigentes sindicales y los dirigentes gremiales empresarios, porque son los que objetivan la economía. Los demás, salvo mi rol de empresario, hablamos de la economía, ellos la hacen todos los días de Dios. Esto es muy importante, porque a partir del lunes somos garantía de gobernanza, porque terminó el debate con la cámpora, con este, con aquello, con más allá, y empieza un debate muy superior, que es el debate por la gobernabilidad de la Argentina, con nuestros dirigentes sindicales y con nuestros dirigentes empresarios. Es mucho más importante y se los pido a los cuadros territoriales. Bajamos la persiana y se terminó el debate con la cámpora, el debate con este grupo, con el movimiento Evita. Se terminaron todos hechos secundarios y vamos al núcleo duro de la Argentina, con la doctrina. Porque la doctrina dice que nosotros gobernamos la Argentina con la armonía entre el capital y el trabajo. Y ese es nuestro mascarón de proa, la doctrina. Nosotros vamos a empezar a hablar desde ahí. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones porque la tenemos merecida. Imagínense con Paiva. Con el Paiva, que arrancamos en Matanza a las 2 de la tarde, 2 menos cuarto, estuvimos hasta ahora parados, nos pegó la lluvia, después el viento, después esto, después... Acá están los dos, mirá, los dos encima. Arrancamos, y así que merecemos una semanita, pero el lunes 20, después de esa semana, empieza la organización final del diseño del próximo gobierno peronista, que vamos a estar atentos porque esto tiene una fecha de vencimiento clara, que es el 2023, pero también estamos en el marco de la política y entonces estamos aprovechando este acto de cierre para razonablemente en este momento que se está filmando y transmitiendo por todas las redes hablar lo que razonablemente se puede hablar para que no recorten mañana y digan, mire, pero todo lo que estamos acá no estamos entendiendo porque nos organizamos y tenemos doctrina. Entonces vamos a dormir con un ojo abierto. El límite de esa campaña que empezamos a hablarle el lunes 20 al conjunto de la patria es en noviembre, cuando finalmente vamos a hacer la elección por los cargos. Este proyecto político del gobierno se terminó, es al margen de cómo salga mañana la elección, es al margen, esto está terminado, por eso estoy hablando como estoy hablando,
Porque a un proyecto político o lo reemplaza otro proyecto político o entramos en la anomia. O lo reemplaza otro proyecto político con una estructura doctrinaria y organizada, o vamos a la anomia. Y esta es la responsabilidad que tenemos. Esta es la responsabilidad que tenemos. El lunes 20 nosotros comenzamos a hablarle al conjunto de la Argentina. Le vamos a poder pedir a los oligarcas, dueños de la tierra, y a ver si por primera vez pueden dejar de ser oligarcas, y hasta le vamos a dejar que sean aristócratas, pero no oligarcas. Aristócrata puede ser, pero no oligarcas. Y vamos a entrar en ese debate y se lo vamos a decir, porque no somos Grabois. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con el derecho de propiedad. Lo único que le pedimos es que dejen de ser oligarcas, y si quieren ser aristócratas, que sean. Si a mí, a nosotros no nos molesta, nos juntamos acá, no precisamos ir a Choque Club. Y si nosotros no queremos ir a Choque Club, nos sentimos muy cómodos acá. Este hace una comida bárbara ahí en el sindicato. Pero la diferencia entre uno y otro es si van a respetar el bien común. Los oligarcas no respetan el bien común. No respetan la construcción del bien común. Los aristócratas dicen, un momento, no me jodan a mí, yo qué me importa, estos negros. No hay ningún problema, si el sistema no nos molesta. Y van a tener la posibilidad histórica de dejar de ser oligarcas y pasar a ser aristócratas. Y a cada uno de los sectores sociales relevantes de la Argentina que hacen a la gobernanza le vamos a hablar. Y entonces va a haber un discurso distinto de decir, sí, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y se lo tengo que decir. Quizás el primer evento que hagamos en la semana del 20 sea una jornada de reflexión conjunta con los liberales. Y voy a decir, ¿pero qué hace Moreno? ¿Se volvió loco? No, vamos a ir con Valdés, que se está enterando ahora. Porque el otro día habló de Tomás Moro y lo agarraron y dijeron, este está formado. Y claro que está muy formado. Está muy formado. Y le vamos a dar el debate doctrinario a los marxistas, a los liberales, a los neoliberales, a los socialdemócratas, a los sectores. Pero claro, empiezan a tomar protagonismo el movimiento obrero y los empresarios, pero no ya los empresarios hablando como políticos, sino los empresarios en su rol de empresario, conduciendo a los empresarios. Ya terminó la etapa de conducir a la política, porque los votos van a estar dentro de la urna. Ahora preciso los dos cuadros más relevantes de este espacio, que no somos ni Alper ni yo. Pasan a ser Ciro y pasan a ser Valdés, cada uno hablándole a los que garantizan la continuidad de la Argentina, pero también le vamos a hablar a los movimientos sociales, explicándole que los movimientos sociales no es que entran en declinación, entran en transformación, porque pasan a ser el núcleo duro de la Argentina productiva. ¿Y quién le va a hablar a los movimientos sociales? La dirigente social que nosotros tenemos, que es Fabiana, que está por ahí. Y entonces empezamos a tener tres. Vení, Morocha, vení. No te voy a hacer subir acá, pero vení. Dale, que te van a manosear, ahora te van a manosear para subir. ¿Quieres que te suba alguna? ¿Quieres que suba la nena? Vamos, la más chiquita sube, vamos, ahí está. Este también, dale, vamos arriba. Y el otro también, porque se está arriba. Este también. Dale, vamos. ¿Sabes qué pasa? Acá está. Fíjense, no es casualidad
Tampoco vamos a pensar que esto está armado de hace 3 años, se está cumpliendo el plan, muchachos, nosotros vamos haciendo camino al andar. Pero le tenemos que hablar a los dirigentes sociales. ¿Y quién le va a hablar? Nuestra dirigente social, desde el mismo idioma, explicándole, ustedes van a tener una transformación cualitativa para integrar la Argentina permanente. Y van a empezar a ver en nuestro discurso cómo esto cambia. La composición del discurso empieza a cambiar. Porque pasamos a modificar nuestra visión en tanto y en cuanto el pueblo peronista nos empezó a acompañar y desplegando las alas le hablamos para garantizar que la Argentina tiene un destino. No hay nadie que pueda hacer esto. No hay ningún espacio político que le va a entregar la llave de la gobernanza de la Argentina al movimiento obrero organizado. No hay ninguno que se lo va a entregar a los empresarios. Y no hay ninguno que se lo entregue a los movimientos sociales para... ¿Pero por qué lo podemos hacer? Porque son profundamente doctrinarios, los tres. Y nosotros descansamos tranquilos. Porque cumplimos nuestro rol. La política va a ser el aceite que articula eso. Pero nunca es la que determina. Porque lo que determina sigue siendo los aspectos centrales de la patria. Son las empresas funcionando, los trabajadores organizando, funcionando y ganando plata. Y el movimiento social explicándole cómo se va transformando. No hay ningún espacio político que contenga estos tres sectores. Más... No hay ningún espacio político que con humildad le transmita a los compañeros de la política, que son el 95% de los que están en este acto, miren, ahora los relevantes pasan a ser los compañeros que expresan la fuerza de la producción y del trabajo. Y lamentablemente, como tenemos una tasa de pobreza, de indigencia y desocupación alarmante, también los movimientos sociales. Con eso... Nosotros empezamos a tener un discurso cualitativamente superior también en los barrios y empezamos a explicar dónde está lo principal y dónde está lo accesorio y desde ahí es donde voy a participar como un actor subalterno de lo que es principal porque también es la manera de demostrar que empezamos a tener proyectos colectivos donde cada uno de nosotros solamente es imprescindible en la medida que somos nosotros. No existe el yo imprescindible, existen nosotros imprescindibles. Nosotros hemos cumplido. Y a partir del lunes 20 empezamos a dar una impronta distinta a nuestra campaña para la Argentina que todos buscamos. Ya no nos van a poder invisibilizar porque son obligatorios los debates. Imagínense cuando los candidatos que se consideran salvadores de la patria lo digamos vos no, el movimiento obrero, los empresarios, el movimiento social, pasen adelante los nuestros, nosotros solamente alguien tiene que objetivar, pero no somos el importante en esto. El importante en esto es que por primera vez vamos a intentar en el movimiento peronista que la conducción del peronismo no sea individual, sino que sea colegiada. Cada uno, claro que yo les estoy dando a una responsabilidad tremenda, con el cansancio que tengo y esta responsabilidad que le acabo de ceder, yo voy a dormir lo más tranquilo esta noche. El problema es de Valdés, es de Ciro, es de Fabiana. Y este es el problema. Por eso, a veces el saber no te da más felicidad, te da responsabilidad. Ellos venían tranquilos diciendo, no, Moreno, te olvido, y yo vengo ahora y digo, sí, lo asumo y lo delego. En la construcción colectiva. No hay otra manera. No hay otra manera, muchachos, si no vamos a volver a fracasar. No hay otra manera si no vamos a volver a fracasar.
y ya no tenemos edad, Valdés, para fracasar. Esta es la última que tenemos. Hay algunos pibes que sí, como Ciro y esta, pero nosotros dos ya esta es la última que jugamos. Entonces vamos a jugar para ganar. Y lo vamos a jugar con esta intensidad. Y ustedes van a ver que así como planteamos correctamente la primera etapa, también estamos planteando correctamente la segunda etapa. Y lo van a encontrar en su camino. Y cada uno de ustedes va a ir creciendo porque hoy encontraron una responsabilidad superior. De corto plazo, cuidar los votos, estar a la fiscalización, todo eso lo hablamos hasta el cansancio. El lunes una semana para reponerse. Y el otro lunes empieza la responsabilidad de gobernar la Argentina. Primero en términos de proyecto, pero esténse atentos. Esténse atentos. Porque siempre va a haber una voz de mando para conducir. No es que no van a saber qué hacer. Parece los peronistas que no sabemos qué hacer, pero de repente nos ordenamos y vamos. Y del otro lado esto lo tienen que saber. Porque si no, los oligarcas van a querer seguir siendo oligarcas. Le vamos a tender la mano para que sean aristócratas, pero le vamos a saber, de hacer saber que también está el poder de la organización para decirle, es esto, muchachos, es esto, y si no, ustedes son responsables. Miren, esto tenemos claro. Esto tenemos claro que no termina en la Argentina. Esto tenemos claro que va para Hispanoamérica. Tenemos claro que va para la América anglosajona, que era del norte. Y tenemos claro que va para todo el mundo. Porque también la nuestra es una doctrina universal. Para eso Evita lo puso en su marcha, una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Esa responsabilidad, muchachos, ahora es colectiva. Pusimos la cabeza de cada uno de los espacios de cómo se van a definir la política en la Argentina, el proyecto y la gobernanza. Pero eso no significa que van a dormir tranquilos. La responsabilidad de peronizar el mundo es de ustedes. Muchas gracias, compañeros. Thank you.
primero nos organizamos y nos pasó como con la marcha recién. Parecía que estábamos todos en un sentido distinto y en la segunda estrofa ya arrancamos todos juntos. Ahora nos organizamos, reflexionamos, pensamos todos juntos y como un solo espíritu, con la bendición de Dios, decimos ¡a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Moreno, diputado. Lista 314A.